Definitivamente, ustedes no tienen límites. A ver, ¿hasta dónde piensan llegar tratando de manchar el nombre de Leonardo? A ver, yo sé que la fuente para ti no es confiable porque se trata de los Gallardo. Pero cuando Samuel se casó con Beatriz, hubo un intento de asesinato en contra de él. Y aunque no se les pudo demostrar nada, la policía los investigó. Y luego, cuando se leyó el testamento de Beatriz, a pesar de que ella les dejó dinero por sus servicios, Flavio y sus hermanos los descubrieron tratando de robarse una de sus joyas y por eso la policía los detuvo. Samuel no levantó cargos en contra de ellos, pero siempre se quedó con la sospecha de que intentaron matarla porque ellos administraban las medicinas de Beatriz. Sí, seguramente no le dieron bien sus medicinas para que muriera sola y ellos se quedaran con todo. Tienes razón, Sofía. Los Gallardo no me inspiran confianza porque siempre he pensado que ellos son como ustedes describen a estos dos empleados. Unos vividores que se quieren quedar con la fortuna de los demás. Los Gallardo no son así, mamá. No, mamá, ninguno de ellos. Son hombres nobles, son adorables. Por Dios. Y luego ustedes dicen que yo soy la ciega. Está bien. Voy a darles un voto de confianza, pero a ustedes, que son mis hijas. Voy a hablar con Eleazar y Matilde para ver qué hay de cierto en esto. Deberías hacerlo, mamá. Pero con cuidado. Acuérdate que son delincuentes. Eso lo veremos, hija. Lo veremos.